Hatzep Mechemet, Mechusis, Admech Fedu Achet, Su Mechemet, Herhem ni Nesut Biti Nemaire, Sare Imenhotep Hekawaset, Jeduef Itenchechen, Inek Nesniut Chati Imenhotep, Jeduef Hui, Seshi Min Shetu em Ahui Niher I, Semesu Iten I Kasen en I As, Reg I Genut Anji Suach Tut en Dair Nebet Rehet I Her Kemet. Min Gentu Mut I, Drekpu Seha Anj I, Her Geseb Wer Heper en I. Yo, el visir del sur y gobernador de Tebas, Amenhotep, llamado Hui, escribo hoy esta carta en la intimidad de mi agonía. Los seguidores de Atón vendrán a por mí en poco tiempo. Sé que los rastros de mi existencia serán destruidos, tratando de borrar toda noticia mía sobre la tierra de Egipto. Hoy, antes de rendir mi espíritu a la muerte, es el momento de recordar mi vida y recoger lo más importante que me ha sucedido. Este anciano que observamos semioculto en la penumbra es el visir Amenhotep Hui. ¿Qué hace refugiado entre sombras el que otrora fuera uno de los hombres más poderosos del Egipto de tiempos de Amenhotep III? ¿Quiénes son esos seres sin escrúpulos que le persiguen y que no cejarán hasta acabar con su memoria? Él mismo tratará de explicárnoslo cuando encuentre un nuevo refugio donde guarecerse. Amenhotep Hui fue visir del faraón Amenhotep III y quizá también un familiar cercano del mismo. El gran Amenhotep, hijo de Tutmosis IV y de la gran esposa real Mutemmuya, subió al trono de las dos tierras hacia el año 1390 a.C. Él fue considerado hijo carnal del dios Amón-Re, como antes lo había sido la propia reina faraón Hatshepsut, que ordenó alzar varios obeliscos en el templo de su padre Amón en Karnak. Pero volvamos a Tebas, al año 28 del reinado de Amenhotep III. El faraón brilla en todo su esplendor junto a su gran esposa real Tiji. Egipto domina todo el Medio Oriente. Los países extranjeros presentan sus tributos al faraón. En Tebas, el poderoso dios Amón-Re reina sobre Karnak. El rey ha ordenado edificar el tercer pilono del templo. El río Nilo contempla el esplendor del faraón y su familia navegando hacia su ciudad, que se alza sobre la orilla occidental. Perhai, la residencia del júbilo, lugar hoy llamado Malkata. La ciudad se prepara para la celebración del Hepset. Es el jubileo real. El faraón renueva su fuerza física y sobrenatural mediante una ceremonia sin parangón. Pero mientras la gran festividad se celebra, se fragua también el destino de la dinastía. Mientras se celebró el Hepset del rey, comenzaron a festejarse otras extrañas ceremonias en el nuevo templo de Atón. Junto a Karnak, el hijo mayor del rey, el príncipe Amenhotep, fue ascendido al trono como el rey del Alto y Bajo Egipto. Nefer Heperu Re, Huaen Re, Amenhotep IV. Y yo debí estar a sus órdenes. Él quería cambiar los antiguos cultos religiosos y desbancar a mi señor Amón-Re.
cerrar su gran templo en Tebas y los de todos los demás dioses. Se abandonó la defensa de los intereses de Egipto en la tierra de los asiáticos. El príncipe Rip-Hadda, nuestro aliado, me pidió que le enviase tropas y caballos para hacer frente a los enemigos de Egipto. El príncipe sirio Aziru y los hititas, pero el rey no me escuchó. Es uno de los grandes momentos de la humanidad, la creación de la primera religión monoteísta de la historia, que rendirá culto al dios Atón. Desde el pasado observan el crucial momento las almas de los faraones que precedieron a Amenhotep III. ¿Qué habría pensado de esta alta traición Hatshepsut, la primera de las nobles damas unida a Saamón? ¿Y qué decir del poderoso Tutmosis III, también observador desde su templo? Desde el futuro aguardan los faraones venideros, herederos de este momento convulso de cambios. Veamos el templo de Seti I, el sacerdote soldado, faraón adorador del dios de la guerra. O su sucesor en la dinastía XIX, Ramsés II, el longevo y célebre faraón guerrero. Ramsés II fue famoso por la batalla de Kadesh, donde a punto estuvo de ser derrotado por los hititas, feroces enemigos sempiternos de los egipcios. Pero las vicisitudes del reinado de Amenhotep III también son observadas desde el futuro por otro digno sucesor 200 años después, Ramsés III, el último gran soberano del Imperio Nuevo Egipcio. Sin embargo, de todos los faraones que sucederán a Amenhotep III, hay uno muy cercano con el que se daría por zanjada la rebelión religiosa. Se trató de su propio nieto, Tutankhamón. En su propio nombre se recupera la esencia de la religiosidad de Egipto, que durante el reinado de este jovencísimo faraón volvió al regazo del dios Amón. En verdad, había sucedido algo extraordinario y terrible. Amenhotep III se había transformado en un nuevo dios, el Atón viviente, y ya no quiso someterse al señor de Tebas, Amón-Re. La tensión en la ciudad de Tebas era terrible. El rey ya no me recibía en su palacio porque estaba secuestrado en poder de la reina Ti y de su hijo Amenhotep IV. De todas partes llegaban noticias alarmantes. Los dominios de Asia se desmoronaban. Los pueblos de Nubia no pagaban sus tributos. En Egipto, todo el mundo tenía miedo de los nuevos fanáticos que recorrían las calles blasfemando contra los dioses, destruyendo sus efigies y agrediendo a los que no querían abjurar de antiguos cultos. En el año 36 de mi señor Neb-Maet-Re, Amenhotep III, en el que escribo esta carta, la situación ha llegado al límite. Hace unos días, los seguidores de Atón, los soldados de Amenhotep IV, han profanado el templo de Amón-Re. Mis espías me han informado de que el hereje está furioso y ciego de odio contra mí. Él ha ordenado que separen las obras de construcción en mi mansión de eternidad en la necrópolis. Los obreros que trabajaban allí han sido apaleados y expulsados de la tumba. Él ha ordenado que se me detenga, se me despoje de todos mis cargos y funciones y se me dé la muerte en esta vida y en la otra. Él ha decidido abandonar Tebas y ha renunciado a su nombre y se ha dado otro nuevo, Ajenatón, el servidor de la verdad. El dios Atón domina por mor de su fanática adoración monoteísta el espíritu de un Egipto traumatizado por la ruptura, pero no será por mucho tiempo. Mientras los seguidores de Atón, con el nuevo faraón Ajenatón a la cabeza, tratan de borrar cualquier vestigio del pasado,
una silenciosa resistencia se abre paso inexorablemente entre las brumas de la noche más oscura de Egipto. Yo, ahora, en medio de la noche, mientras los perros ladran, solo estoy esperando en mi residencia a que esas terribles cosas sucedan. Pero no me opondré a ello, porque la justicia y la verdad están de mi parte, y Amón-Re me protege y conoce mi corazón. Reniego del nuevo Dios, reniego de su falso profeta. Maldigo por toda la eternidad al impío sacrílego que está destruyendo la sagrada ley de Egipto. Un día, las gentes piadosas de Tebas vendrán a pedir el favor de Osiris a través de mí. Por mi intermediación, en esta mi tumba inacabada y profanada, y aunque mi cuerpo no reposará en la necrópolis y mi memoria será destruida, y se me negará la paz en el más allá. No tiemblo por ello, porque alguien, algún día, encontrará este papiro y leerá lo que en él hay escrito para la posteridad, y mi nombre y mis monumentos serán restaurados. Y yo volveré a la luz.